Hola, me llamo Antonio Cebal, tengo 14 años y he estado ingresado en el Hospital General Universitario de Albacete. La magia en el país de Londonavia. Eras una vez un país donde la gente iba y venía. Nadie miraba a nadie. Nadie saludaba a nadie. Eran como títeres. Cada día igual. Todo el mundo tenía prisa. En sus caras no reflejaban expresiones ni sentimientos. Solo controlaban su tiempo. La gente de ese lugar era gris, pálida, sin color, como vampiros. Comían mientras andaban, siempre comían lo mismo, un preparado rápido de una máquina en el centro de la ciudad, de consistencia extraña y de un color por definir. Pero les daba energía para todo el día, siempre se nutrían a la misma hora, a las 2 de la tarde y terminaban a las 2 y cuarto de la tarde. Todo era ordenado, sin errores, como robots sin vida. Los niños eran tristes, no tenían sonrisa, nadie jugaba con ellos, todo estaba controlado. Su hora de comida, su hora de irse a dormir, los entrenaban para la edad adulta y seguir el ciclo de la ciudad. Nunca se había visto la mínima expresión en ninguna persona de donde los nadie. Un día hubo una lluvia intensa, tan intensa que empezaron a caer rayos y truenos. Se detuvieron los relojes, los semáforos, los ordenadores, los coches, todo se detuvo. Era la primera vez que había un fenómeno atmosférico en Londonavia. Nunca había llovido, granizado, ni siquiera soplaba el viento. ¿Qué estaba pasando en esta ciudad tan dirigida? No encontraban respuesta, estaban impactados. Se miraban los unos a los otros, se paraban, no sabían a dónde ni qué hacer. La ciudad estaba descontrolada, todos desubicados, desconcertados. De repente, la lluvia paró. Salió el sol. Nunca lo habían visto. Y entonces salió el arco iris. Una pequeña sombra se reflejaba en el horizonte. No se distinguía con exactitud. Era una especie de hombre alto lleno de colores. Un sombrero alargado lleno de colores alegres y cascabeles que resonaba mientras movía la cabeza. Una chaqueta decorada con estrellas y arco iris, abrochada sutilmente con broches dorados y unos patines que usaba como zapatos, mientras tatareaba una canción. De las ruedas de sus patines salían chispas de diferentes colores, blanco, azul, rojo, pero nunca negro ni gris, que eran los colores que caracterizaban a Londonavia. Entonces, entre la confusión, alguien preguntó, ¿quién es ese hombre? ¿Qué lleva puesto? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es ese ruido? Uno de los ancianos más viejos de la ciudad le contestó, es un mago, el mago Malandrín. Me acuerdo de cuando era pequeño, la ciudad era totalmente distinta. El mago llegó con una pequeña maleta y se situó en medio de la plaza. Y dijo unas extrañas palabras, Colorcín, ven a mí. De repente la plaza empezó a llenarse de color. La gente estaba impresionada, el mago continuó. Ahora cadabra, pata de cabra, sal conejito del agujerito. De pronto por un agujero salió un conejo. Tras él salieron una cantidad inmensa de animales, perros, gatos, ovejas, incluso en la fuente había peces de colores. Empezaron a salir flores coloridas y árboles de la nada, de los cuales salían frutas y frutos secos. La gente no daba crédito. ¿Qué es esto? Decían. Entonces el mago le invitó a probar la fruta de los árboles. Pero la gente no se fiaba del extraño. En ese momento el anciano fue a probarlo, empezó a tomar color, ya no estaba pálido, de sus ojos salía la más pura felicidad. Tiene una sonrisa brillante y empezó a bailar de felicidad. En ese momento todos se animaron y empezaron a comer y a cambiar. La ciudad estaba loca de felicidad y todo empezó a tomar color. Los niños jugaban con los padres jugaban con los hijos, todos estaban alegres y felices. No había horarios, no todos hacían lo mismo, simplemente se divertían por primera vez. Se hablaban, se comunicaban, no había rastro de una clase sin felicidad. Cuando el color llegó al centro de la ciudad, el alcalde Cedonio, extrañado, salió en busca de respuestas de su oficina, dentro de la máquina, en la que custodiaba sus cámaras de vigilancia, repartidas por toda la ciudad, que por algún caso no funcionaban, por más que miraba y miraba, ninguna respuesta. Preguntaba a la gente y nadie le contestaba, no podía controlarlo. Eran almas libres. Sufrió una profunda decepción al ver ese apocalipsis en Londonavia. Fui directo a la salida de la máquina y al abrir la compuerta que daba al exterior, se encontró a la gente desfilando, dirigida por el mago Malandrín, que sostenía un báculo del cual salían sonidos y colores. El alcalde, enfurecido por la rabia y la ira, gritó, «Fuera de esta ciudad radical, eres un ser corrupto y desalmado. ¿No es lo que les has hecho a esta pobre gente?». La gente intervenía. «Nos ha traído la felicidad. Nos ha dado esperanzas, tiempo, amor, cariño y comprensión». El alcalde respondió, «Eso es mentira, solo se ha traído locuras y un desorden. Es un enfermo mental». El mago habló, «Amigo, esta ciudad estaba sin vida, sin alegría, sin esperanza. Yo solo la he salvado de la mala vida que tenía. Ahora tienes dos opciones, puedes unirte o seguir tu camino». El alcalde tocó un botón de su máquina, que empezó a llenarlo todo de gris y a disparar un mejunje a Malandrín. Entonces toda la ciudad se unió para protegerlo, juntando sus manos y cantando. Los colores del arco iris engullieron a la máquina de Cedonio. «¿Cómo es posible?», gritó Cedonio, a lo que el mago respondió. «Tú eres el único que ha condenado a esta ciudad, lo siento, pero no me queda más alternativa». Entonces el mago se quitó su sombrero y dijo, «Sombrerín, sombrerín, cambia este cenicín». De repente, una especie de agujero colorido se tragó a Cedonio y tras unos segundos se halló convertido en una persona completamente diferente, llena de luz y color, totalmente cambiada. Malandrín cogió su báculo y dijo, «Por fin tenéis la ciudad que os merecéis, debéis trabajarla, cuidarla y respetarla. Confío en vosotros, recordad, la vida no tiene sentido si no se disfruta». Y terminó diciendo, «Malandrín, malandrado, mi trabajo aquí ha terminado». Y desapareció en una pequeña explosión de luces y colores. Malandrín, malandrado, este cuento ha finalizado.